El presidente Trump sigue sin pronunciarse ante la controversia del republicano Roy Moore en Alabama. Pero no tuvo reparo en criticar al demócrata Al Franken por la denuncia de acoso sexual en contra del senador. Refiriéndose a esta foto en redes sociales, dijo que la fotografía de Franken, a quien llamó Frankenstein, es realmente mala. Y pensar que la semana pasada estaba dando sermones sobre el acoso sexual y el respeto a las mujeres, escribió. Una hipocresía, dice esta exfuncionaria demócrata del Congreso. El presidente Trump tiene una facilidad tremenda para apuntar y culpar a otros, pero jamás asume sus propias responsabilidades. Durante la campaña, 12 mujeres acusaron al entonces candidato Trump de acoso y asalto sexual. Y salió a la luz este audio en el cual se le escuchaba diciendo vulgaridades sobre las mujeres. Every woman lied. En su momento, Trump dijo que todas las mujeres mintieron y que las iba a demandar, pero nunca lo hizo. Los asesores del presidente hoy trataron de justificarlo diciendo que el mandatario sí se pronunció sobre Al Franken porque es ser una noticia nueva, pero que no ha hablado sobre Roy Moore porque ya hace más de una semana que estalló esa bomba. La Casa Blanca insiste que el tema de Moore es uno que deben decidir los votantes de Alabama. La Casa Blanca tiene que ser más enfática en tomar una posición, una postura definida en contra del acoso sexual, en contra de todo lo que tenga que ver con una falta de respeto hacia la mujer. En Alabama, un grupo de mujeres se unió en apoyo al asediado candidato. All of the very same people. Todos aquellos que atacaron al presidente Trump ahora nos atacan a nosotros, dijo la esposa de Moore, quien agregó que el presidente Trump les debe dar las gracias. Roy Moore insiste que se mantendrá en la contienda. La gobernadora republicana de Alabama dijo que a pesar de las acusaciones, planea votar por él para que su partido pueda seguir controlando el Senado. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.